Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión número 4. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, un cordial saludo. Y pues de la misma manera, ¿verdad? Que también ya estén cómodos en sus espacios de trabajo, ya preparados para esta hora, tratando la manera, ¿verdad? Que sea productiva, ¿verdad? Por las temáticas que vamos a desarrollar, sobre todo porque en cada una de las sesiones que vamos a ir, ¿verdad? Avanzando, el grado de dificultad de los temas, pues va aumentando un poco. Bien, quedamos pendientes el día de ayer, si no más recuerdo, ¿verdad? Con el ejercicio de las funciones condicionales, ¿verdad? Aplicativas a lo que era la función sí, función, perdón, función sumar punto sí, contar punto sí. Bien, vamos a revisar entonces. Espero que ya lo tengan listo. Hola. Perdón, maestra, había enviado ¿cómo se llama? Una nueva hoja, ¿verdad? Sí, mandé, pero quiero que tengan listo al que tenemos pendiente el día de ayer, el de noche, porque no lo hemos terminado. Bien, ahorita les comparto. Se me había movido de lugar el archivo. Aquí está. Va, muy bien. Nos habíamos quedado en este, ¿sí? Donde habíamos estado pues revisando en primera instancia, haciendo una pequeña recapitulación, un pequeño recordatorio, el uso, los usos, ¿verdad? Que tienen las funciones condicionales. Y en este caso hemos aplicado dos funciones, la función contar punto sí, ¿verdad? La cual nos permite contar, hacer una un reconteo de la cantidad de valores numéricos en base a un criterio, en base a una condición, ¿sí? En primer lugar, ¿verdad? Utilizamos el nombre de la función, contar.sí, que es una función estadística condicional. El rango, el día de ayer, ¿verdad? Explicábamos un poco lo que era la parte de los rangos de celdas, es decir, que nosotros pues, podemos establecer acá igual contar.sí, número de veces que aparece el número 50 en el color rojo. Es decir, que yo puedo irme directamente a la sección del rango del color rojo, seleccionarlo. Entonces, pero ayer mostramos que podemos también asignar nombres a rangos de celda. Esto nos evita el estar seleccionando, es decir, que aparezca específicamente la referencia desde B14 hasta F18, desde L14 hasta P18, desde G9, donde comienza los de color morado, desde G9 hasta K13. Me evita el estar yendo a seleccionar. Esa es la finalidad que tiene el asignar nombres de rango.
Ahora bien, si usted observó, pues al seleccionar el rango de celdas, aquí aparece pues rojo porque obviamente ya tenemos asignado un nombre antes. Entonces, haciendo nada más un pequeño recordatorio en cuanto al uso de la función contar.sí. Luego teníamos acá, ¿verdad? El control de pedidos. Esta base de datos dentro de la cual pues vamos a, o aplicamos, ¿verdad? Diversas funciones, tiene diversos actividades, ¿verdad? Que completar. En primera instancia, ¿verdad? Lleva el control de cada uno de los ID. Los ID están relacionados, ¿verdad? A los nombres de clientes, la cantidad vendida por cliente, el precio por metros y también tenemos una clasificación de los tipos de clientes, algunos que son mayoristas, otros que son minoristas. También tenemos establecido el tipo o la forma de pago que realizan estos clientes. Algunos pagan al contado, otros tienden a pagar al crédito. Luego, a partir de la columna H, que es donde vamos a establecer las operaciones, los cálculos, donde el subtotal lo hemos realizado, ¿verdad? Una multiplicación sencilla, una multiplicación normal, multiplicando, valga la redundancia, la cantidad por la cantidad vendida por los precios en metros. Luego, según el primer ítem del ejercicio, ¿verdad? Nos dice que si el cliente es igual a mayorista, aplicarle un 10%. Entonces, aquí de una sola vez nosotros le aplicamos el 10% ¿a quién? Al subtotal, porque ya lo habíamos encontrado. Caso contrario, si no es mayorista, bueno, si no es mayorista, no le va a aplicar ningún descuento, ¿verdad? Tiene que tener como requisito el que sea mayorista para que tenga un descuento. Eso es en cuanto al descuento del cliente. Luego, ¿verdad? En la columna J, el descuento pago. En el caso del descuento pago, ¿verdad? De la misma manera, si el cliente, su forma de pago es al contado, le aplicamos un descuento del 2%. Caso contrario, no. Bueno, y esto, ¿verdad? Es un aplicativo, ¿verdad? Porque cuando nosotros a veces vamos a alguna tienda, algún supermercado, ¿verdad? O algún almacén, si en ocasiones, pues el cliente paga el contado, le aplican un descuento, ¿verdad? Y si cancela con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, inclusive a veces le hacen un recargo. Entonces son aspectos que se viven en la vida diaria, ¿verdad? Y pues lo podemos aplicar a lo que es este tipo de fórmulas con funciones condicionales. Luego el valor neto que tenemos donde restamos del subtotal el descuento del cliente menos también el descuento pago. Y de esta manera, pues ya realizando pues las funciones requeridas en la primera parte. Los totales ya estaban definidos, la fórmula, perdón, la función suma, que es la que totaliza la columna I. El total que, valga la redundancia, que totaliza en la columna J y el total que se presenta en la columna H, la sumatoria de cada uno de ellos. Bien, luego nos está pidiendo, ¿verdad?, el promedio de las ventas. Vamos a aumentar un poquitito, ¿verdad?, acá la velocidad, porque si tenemos el otro ejercicio de aplicativo, que vamos a tratar la manera de completarlo, y también vamos a dar inicio a lo que son las referencias de celdas, que es la temática que compete desarrollar este día. Pero sí me interesa, ¿verdad?, que completemos este ejercicio, pues vea la variedad de funciones y fórmulas que hemos incluido en él. Bien, me pide entonces el promedio de ventas netas, ¿verdad? Para ello vamos a utilizar la función promedio o puedo irme directamente acá al autosuma promedio, ¿sí? Excel, ¿verdad? Nos da la facilidad de que él selecciona previamente el conjunto de valores numéricos que está arriba de un rango específico.
O sea, si él considera que hay valores numéricos antes de la celda en la cual está localizado, él lo selecciona de forma total. O si hay valores numéricos al lado izquierdo, también lo selecciona. Ahora bien, no siempre vamos a hacer clic en el botón, perdón, no siempre vamos a hacer un enter en la aceptación de ese resultado. Porque en este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos acá el rango seleccionado desde K4 hasta K16. Mire, desde K4 hasta K16. Es decir, que me está incluyendo el total general y una celda que está vacía. Por eso es que es importante, señores, que cuando nosotros hagamos la acción, ya sea de suma o de promedio o de otra función, y Excel automáticamente tienda a seleccionar todo el rango, es importante verificar dicho rango sea el exacto. Porque, por ejemplo, acá, ¿verdad? Yo tendría que disminuir. Presiono la tecla Shift y sin soltar subo dos celdas hacia arriba, porque lo que deseo obtener, el rango correcto para obtener el promedio es desde K4 hasta K. 14. Estamos. Enter. Bien, ahora me pide, ¿verdad? El 30% de las ventas netas, ¿verdad? El 30% de las ventas netas. Lo vamos a obtener del valor total por el 30%. Ahí está. La venta neta máxima, la venta neta máxima. Vea que estamos aplicando algunas funciones estadísticas para poder presentar esta tabla. Mire, la venta neta máxima, el valor mayor, el valor más grande, es lo que me está diciendo. Entonces, acá vamos a incluir la función max, ¿sí? La función max, si usted escribe nada más igual max, ya sea en mayúscula o sea en minúscula, acá, ¿verdad? Me indica. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Es decir, que si ese rango de celdas tiene texto o tiene un valor lógico, lo omite. Solamente toma los valores numéricos. Igual max y seleccionamos el rango del valor neto. Mire, Denise, y hubiese podido haber aplicado acá lo mismo que con los números, haberle asignado un rango de celda a este conjunto de celdas, valga la redundancia, sí, hubiésemos podido, y así esto nos evita estar seleccionando el rango. ¿Dudas, preguntas o inquietudes, señores? No, ninguna. Yo sí tengo un comentario, Lick. Dígame. Yo lo había hecho, pero yo lo tomé, puse igual K15, que es el total de las ventas, por el porcentaje. No lo seleccioné, ya que la sumatoria, el total es la sumatoria de todas las ventas netas. No sé si varía el total o no. ¿Cómo? Perdón. Va, voy a sacar ahorita este. Estamos acá ahorita en la venta máxima. Estoy en la venta máxima. Usted se hace referencia al 30% de las ventas netas. Sí. Ajá, estamos en este. ¿Cómo lo obtuvo usted? Yo lo hice así como usted lo había hecho, pero verdad que también se puede, lo que usted acaba de mencionar, o sea, seleccionar el rango de todas las ventas netas y colocarle ventas netas por el porcentaje. Es decir, un nombre de rango, ¿a eso se refiere? Sí, claro, vaya, es lo que estábamos mencionando, lo que mencioné, ¿verdad? Sí. Acorde a los colores que le asignamos a los rangos de la hoja anterior, vaya, usted puede decir acá y voy a disminuir un poquitito el zoom, vaya, selecciono el valor neto, todo esto, sin el total, ojo,
sin el total, porque en el caso de la totalización de forma columnar, ¿verdad? Es un resultado de un rango, eso no lo voy a incluir. Entonces, en este caso, yo selecciono desde K4 hasta K14 y le podemos poner acá valor guión bajo neto, ¿sí? O total general, como usted considere, valor guión bajo neto, presiono Enter. No pasó nada, exacto. Si yo hago clic acá afuera, me voy al cuadro de nombres. Mire, aquí tengo amarillo, inclusive estando en la hoja contar puntos, sí, en la hoja 2, mire, me regresa a la hoja 1. ¿Por qué? Porque he hecho referencia al color amarillo. El color amarillo corresponde al rango desde B4 hasta F8. Hago clic acá en el cuadro de nombres, rojo me lleva a los rojos. Hago clic en el cuadro de nombres, valor neto me lleva a la hoja en la cual estábamos. Vale, ya asignamos el nombre. Entonces, aquí, pues, hubiésemos podido utilizar igual valor, ahí está, mire, valor neto. Ahí me aparece el nombre del rango de celdas. Doble clic por el 30%. ¿Así fue que lo hizo, Karen? Sí, así lo hice. Está bien. Va a venta máxima. Puedo haber hecho esto también. Igual max, valor neto. Aquí está, ¿ve? Valor neto. Enter. La venta máxima, el valor mayor. El total de descuentos. Sí, igual acá. Sí, igual acá, ¿verdad? Yo pudiese asignarle un nombre a cada rango. Por ejemplo, selecciono subtotal. Sub guión bajo total, enter. Selecciono acá los descuentos sin la totalización. Le vamos a poner descuento guión bajo clientes. Ahí está, descuento guión bajo cliente. Le estoy poniendo. Ahí usted, si le quiere poner otro nombre o abreviarlo de otra manera, lo puede hacer. Enter. El descuento pago. Desk-pago. Enter. ¿Sí? Va, entonces acá me está solicitando. Uy, aquí me dio error. ¿En qué me equivoqué? Ah, perdón. Acá sería igual. Vamos a ver. Ah, no, 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 aquí estoy mal. Sería igual el total, sí, el total por el 30%. Así, El total por el 50 por el 30%, porque es el 30% de las ventas netas. Y sí, aquí me había equivocado. Bien, ahora me dice el total de descuentos, igual suma, abro paréntesis, y voy a seleccionar el total de descuentos bueno, sacamos el total de descuentos de los clientes. Ah, no, perdón, aquí sería la sumatoria de las dos, de la columna I y de la columna J, ¿sí? Entonces, bueno, como dice, total de descuentos, estos dos, tanto el descuento del cliente como el descuento de pago, son descuentos, y eso pues, no lo habíamos sacado aparte. Entonces, aquí he seleccionado ambos rangos. No sé si los que le dieron seguimiento al ejercicio lo llevan de esta manera o han hecho algún cambio o consideran que tendría que ser diferente en algún punto. Me lo dicen, me lo hacen saber, por favor. Yo en el total de descuento, licenciada, solo puse la celda I15 y la J15. Sí, también se puede hacer así, ¿verdad?
Y también lo mismo, sí, claro. Sí, ok. En el promedio de ventas, ahí solamente puso la celda K15. De K14, la K, no, de K4 a K14, la 15 no, porque es la sumatoria. Ese no tendría que incluirla. Esta fila no tuviese que incluirse dentro del promedio, porque esa es la totalización de esta. No sé si me explico. Sí. Okay, gracias. Bien. En mi caso, yo sumé ambos descuentos, el de cliente y el de pago. Ok, perfecto. ¿Y le dio este resultado? Sí, ese resultado. Luego me dice el número de clientes mayorista. ¿Quién hizo este? Número de clientes mayoristas. Yo lo hice. Ver, José. Sería igual contar sí, Muy contar bien. punto sí, perdón. ¿Sí? F4 hasta la F14. Muy bien. Punto y coma, comillas, mayorista, cierro comillas y cierro paréntesis. Muy bien, estamos. ¿Sí? Es decir, ¿cuántos son mayoristas? ¿Cuántos son minoristas? Igual contar puntos, ¿sí? Desde F4 hasta F14, ¿verdad? Que es el rango. ¿Puedo ir a marcarlo allá? Claro que sí. ¿Puedo escribir el rango? Claro que sí. Luego, minoristas. Minoristas, así, ¿verdad? Yo creo que es minorista. En F. Ahí está, gracias. Bien, número de clientes crédito, igual, ¿verdad? Vamos a realizar el mismo proceso, igual contar puntos, sí. En los clientes, ¿cuál sería el rango? G4, G14. G4, G14, muy bien. Punto y coma, veo de que lo avanzaron entonces, ¿verdad? Crédito. Enter. 6, ¿este resultado les dio? Sí. Excelente. Punto sí, desde F4 hasta F14, punto y coma, contado. Bien, número de clientes sin ID. Número de clientes sin ID. Bueno, vamos a revisar por acá. Entonces tenemos los clientes. José Jonathan. Creo que en la de contados se equivocó ahí con el rango de celdas. Vamos a revisar. Sí, porque sería de G4 a G14. Vamos a ver. Ah, sí, tienes razón, gracias. Y no le puse igual. Igual contar puntos, sí, de G14 a 5. Bien, número de clientes sin ID. ¿Cuál función consideran o utilizaron ustedes para este? Yo utilicé la función contar sí. Contar punto sí. Igual contar punto sí. Entre paréntesis, B4 punto y coma. Ah, no, perdón, de B4 a B14. Sí, punto y coma. Punto y coma, espacio, cierro paréntesis. Así. Sí. Okay. Sí, los que están vacíos, ¿verdad? O, ojo, voy a hacerlo acá a la par. O también puedo, pues, pudiese haber utilizado igual. Oye, aquí salió en. Creo que está en blanco. Igual contar punto blanco. Mire, dice cuenta
el número de celdas dentro de un rango específico. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango específico, es decir, las celdas que están vacías. Lo vamos a hacer de esta manera, igual contar punto blanco, el rango, bueno, siempre desde B4 hasta B14. Siempre nota cero. ¿Qué sucede? Si yo vengo acá a los IDs, mire, le voy a quitar el ID a cambios, suprimir, le voy a quitar el ID a colmena, suprimir, y le voy a quitar el ID a modas SS. ¿Cuántos clientes no tienen ID? Si usted observa, 1, 2, 3. Están en blanco, están vacíos. Regreso a la tabla estadística. Checamos. ¿Por qué sí me dio 3 allá en la segunda? ¿Y por qué el que la compañera nos compartió se mantiene con 0? ¿Por qué consideran ustedes que aquí no dio el resultado? Porque le dio espacio al entre comillas, tendría que ir sin espacio para que le contara. O si no, allá tendría que crear el espacio en las celdas. Ahí sí, mire. O sea, si le hubiese, al dejarle aquí el espacio, tendría que generar el espacio allá en cada una de las celdas. Detalles, ¿verdad? Que se van aprendiendo pues con el camino. Sí es válido esta forma, ¿verdad? Que la compañera nos compartió, pero también tenemos esta otra mediante la función contar punto blanco, porque ella automáticamente pues selecciona, ¿verdad? Aquellas celdas que están vacías. Ahora bien, si usted observa, solamente debe de colocar el rango. No va a agregar ningún valor, ningún criterio, ni comillas, ni otro dato. Simplemente el rank. Alberto. Sí, buenas noches, Rick. No mucho le entendí al que compartió la compañera. ¿La podría volver a explicar? ¿Cómo no? Vaya, lo que no, la compañera nos compartió fue el siguiente. Va, contar punto sí. El rango desde B4 hasta B14, que es el rango donde están los ID. Ella indicó el colocar comillas, comillas, ¿sí? Cuando nosotros colocamos comillas dentro de una función, estamos haciendo referencia o él toma en cuenta el contenido interno de esas comillas, el cual puede ser un texto, puede ser un valor lógico, el igualar a un dato, etc. Aquí en este caso, ¿a quién estamos igualando? A nada, a un espacio vacío, a algo que no existe, al colocar comillas, comillas, juntito. Ahora bien, si yo vengo y coloco un espacio es un espacio. Y él sabe de que ahí hay un espacio. ¿Por qué? Porque yo presiono la barra espaciadora. Yo presiono la barra espaciadora. Entonces, él lo toma como un carácter, ¿sí? Como un espacio, ¿verdad? Algo que ocupa un lugar en esa celda. Ahora, allá, ¿por qué aquí? ¿Por qué cuando la compañera dijo que era así con espacio, presionamos enter y siempre da cero? Bueno, porque si yo vengo a, usted puede decir, mire, pero sí que ya no tiene nada, ya es vacío y es cero. Exacto. Nos da cero porque aquí yo tuviese que colocar un espacio. Barra espaciadora, enter. Barra espaciadora, enter. ¿Cuántas veces lo hice? 2. Mira. Ya entendí, muchas gracias. ¿Y acá?
y vea esto otro. Porque aquí me cambió a uno. Y había tres. Porque ya no es espacio en blanco, sino que ya lleva un espacio ya con la barra espaciadora, valga la redundancia. Ajá, ya no es un, ya no es, perdón, no, corrigiendo, ya no es una celda vacía, ¿sí? Ya no es una celda en blanco, ya no es una celda en blanco, ya es una celda que tiene un espacio, ya son celdas que tienen espacio y fueron dos las que nosotros asignamos, las que yo modifiqué. Por eso es que me restó de 3 a 1. ¿Estamos? Bien, luego me dice el total de clientes. Aquí yo puedo utilizar contará, mire, igual contará para seleccionar todos los nombres de clientes y saber cuántos clientes hay, porque pueden haber diverso número de clientes, pero no todos tener un ID o un código. Entonces, aquí yo voy a utilizar contará para obtener el conteo. Uy, ¿qué me pasó? Lo marqué mal. Vamos otra vez. Contará, seleccionamos los nombres de clientes para saber cuántos están registrados. ¿Estamos? Bien, pregunta, señores. No sé si alguien completó esta otra parte. Acción con los empleados, acción para descuentos y acción para contratar personal. Levante la mano quien ya lo tiene. Licenciada, tengo una pregunta con el número total de clientes. Porque es que lo hice y me salió 8. ¿Puede poner la fórmula rapidito, por favor? Es que me sale 0. No sé por qué. Desde C4 hasta C14. Si gusta, compártame, por favor. Igual contará, porque contar es para valores numéricos, para contenido numérico, es contará. Ok, muchas gracias. Bueno, no hay problema. Bien, ¿quién más? ¿Alguna otra persona que tenga el ejercicio de acción con los empleados? ¿Alguien que lo tenga? ¿Alberto? No, todavía no lo tengo. ¿Alexis? No, aún no. ¿Alicia? ¿Ana Esmeralda? No, Daisy. No. Giselle. No, todavía no, Lic. Isabel. No, Lic, le miento si le digo que ya lo hice. Ok, Jorge. No, licenciada. José, sé que tengo problemitas siempre con la máquina. Ah, ok, entiendo. Yamilet. Bien, vamos a hacerlo entonces. Dice, acción con los empleados. Veamos entonces el primero. Aquí estamos en las acciones. Bien, acción con los empleados. ¿Verdad? Tenemos acá el primero. Y vamos a ver qué dice. Obsequio o capacitación
voy a mover para acá, obsequio o capacitación si el promedio de ventas es mayor a 5.000, a 500.000. Obsequio o capacitación si el promedio de ventas es mayor a 500.000. Muy bien. Entonces, igual si, mire, igual si el promedio de ventas, ok, vamos a seleccionar entonces el promedio de ventas, aquí está en K17, K17, si el promedio de ventas es mayor o igual a 500.000, entonces, obsequio. De lo contrario, capacitación. De lo contrario, capacitación. Bien, chequen por favor. ¿Estamos bien? Me dice que he indicado demasiados argumentos, me sale a mí. Veamos, igual sí. K17 es mayor o igual a 500.000, son 6 ceros. Punto y coma, vean su sintaxis, ¿verdad? Que aplica, ¿verdad? El punto y coma o la coma. Entre comillas, obsequio, de lo contrario, punto y coma, entre comillas, capacitación. Era que le había puesto contar también, por eso no me salía. Solo era así, ¿verdad? Igual sí. Exacto. Bien, vamos ahora a la acción para los descuentos. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente acción para descuentos. ¿Qué dice acción para descuento? Si el total de descuentos es mayor a 250.000, entonces revisar documentos. Si el total de descuentos, es decir, K20. K20 igual. Si K20 es mayor o igual a 250.000, entonces revisar documentos. Documentos. Va, cheque. Bien, vamos al siguiente. Acción para contratar personal. ¿Qué dice acción para contratar personal? Si el total de clientes es mayor a 15, generar 3 vacantes. Si no, ¿verdad? Eliminar a 2 empleados. ¿Verdad? Sí, acción, la acción contratar personal, sí, el total de clientes es mayor a 15, es mayor a 15, el total de clientes. Licenciada, ¿puede poner rapidito la fórmula de revisar documentos, por favor? Igual, sí, el total de clientes es mayor o igual a 15, entonces contratar
Generar tres vacantes, perdón, contra generar tres vacantes. Si no, le vamos a poner mejor no aplica. No aplica. Vale. Ya lo voy a poner. Vale, está el siguiente. Si no, no aplica. Bien. Ahí está. El anterior. ¿Lo tenemos? ¿Completaron acá ya? Sí, muchas gracias. Bueno. Ok. Bien. Revisamos, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta respecto a este ejercicio. Vea que está pues bastante completo. Y pues concierne a las temáticas, ¿verdad? Relacionadas a funciones lógicas, función sí, funciones estadísticas, ¿verdad? Este está bastante completo, pues, y espero que lo hayan completado. ¿Preguntas, señores, de algún punto respecto a esto? Bien, vamos a otro aplicativo para lograr avanzar un poco más. Nos dice, ¿cuántos vehículos tienen un precio asignado? Aquí, pues, de la misma manera, ¿verdad? Vamos a revisar el control de vehículos en línea que tenemos acá en la celda. Desde A1 hasta A, desde A1 hasta G3. Combinar y centrar. Ahí pues usted lo mejora, lo modifica. Bien. Entonces me pide, ¿verdad? En el primero, ¿cuántos vehículos tienen un precio asignado? Algunos, ¿verdad? No tienen precios asignados. Igual contar, mire, igual contar, ¿por qué? Porque cuenta valores numéricas, cuenta el contenido numérico de un rango de celdas. Igual contar y selecciono todo el rango de los precios. Todo el rango de los precios. Estamos. Dice, ¿cuántos vehículos no tienen asignado precio? Aquí podríamos utilizar, ¿verdad? Contar punto blanco. Contar punto blanco. Y de igual manera, seleccionamos todo el rango. No específicamente vamos a elegir las que están vacías, sino que todo. Ah, porque nos podemos equivocar y me pueden decir, mire, no, discúlpeme, pero aquí se ha equivocado. En el caso del Nissan, modelo Almera, que es de tipo gasolina, no tiene precio de costo. Se lo vamos a borrar. Aquí estamos mal, ¿verdad? Aquí revisando, pues, la base de datos, ¿verdad? Este no tiene precio, ¿sí? Está todavía en evaluación. Entonces, tiene que seleccionar todo el rango, ¿verdad? Por alguna actualización en los resultados, por alguna actualización, ¿verdad? En las fórmulas. ¿Cuántos vehículos tienen un cilindraje mayor a 1600? ¿Cuántos vehículos tienen un cilindraje mayor a 1600? Igual, contar punto sí. Voy a seleccionar el rango del cilindraje, columna F. ¿Sí? Punto y coma, el criterio mayor, no dice mayor o igual, sino que solo mayor que 1600. Mayor que 1600. Se los voy a colocar en menor. Menor es, licenciada. Ah, menor. Sí. Ah, sí, gracias. Ahí está. Menor, gracias.
menor que 1600. ¿Cuál es el costo total de los vehículos automáticos? ¿Cuál es el costo total de los vehículos automáticos? Vamos a incorporar, señoras, la función sumar punto sí. El costo total, ¿sí? No me dice cuánto hay, sino que total. Me habla del total. Vamos a incluir la función suma, donde son tres parámetros que voy a tomar en cuenta: el rango, el criterio y el rango de suma. Vea que la sintaxis aquí nos cambia un poco. Rango, criterio y rango de suma. Bien, ¿a qué se refiere el rango? El primer rango, ¿verdad? Este está relacionado al criterio. Entonces vamos a elegir el rango donde está la caja de cambio. Mire, ¿dónde está la caja de cambio? Uy, se me olvidó el rango. ¿Dónde está la caja de cambio? Bien, luego vamos a establecer el criterio. ¿Cuál es el criterio? Automáticos. Automático. Si está en si lleva tilde, debo de colocarle tilde. ¿Estamos? Si tuviese algún punto, algún símbolo u otro carácter especial, debemos de colocarlo. Bien, ahora sí, vamos a asignar o a seleccionar el rango de suma. ¿Por qué? Porque me está pidiendo el costo total. Entonces, voy a seleccionar acá el costo. Mire, Denise, ¿y por qué nos ha dado hashtag? Es porque el ancho de la columna no es suficiente para mostrar todos los valores numéricos o el contenido que tiene esa columna. Ya la vamos a mover, ya la vamos a ampliar. Enter. Bien, ¿les dio ese resultado? Voy a demostrar la fórmula, sí, por favor. Sí, ese es el resultado. Muy bien. Bien, ¿les dio el resultado? Silencio. A
Vamos al otro. ¿Cuántos vehículos tienen un cilindraje mayor a 1800? Igual, contar puntos sí. Abrimos paréntesis y vamos con el cilindraje, ¿verdad? De igual manera, vamos a seleccionar el cilindraje, punto y coma, mayor o igual a 1800. Veamos. ¿Cuántos vehículos tienen un cilindraje mayor o igual a 1800? ¿Cuál es el costo total del precio de costo? Hagan este último ustedes y me dicen cómo les resultó. Bien, luego de ello, terminamos, ¿verdad?, con este ejercicio. Ya nos queda poco tiempo. Vamos a tratar la manera de hacer una introducción con la temática referencias a celdas. Vamos a dejar aquí este. Lo mejoran, ¿verdad? En cuanto a la presentación, le colocan por favor su nombre en la parte inferior, elaborado por y su nombre. Entonces, este me lo estarían mandando. El anterior, el que acabamos de terminar, no lo mande porque ya me habían mandado pues un adelanto. Me enviarían pues este ya con formato, con bordes, ya bien arreglado. ¿Levantó la mano el compañero? Sí, ¿podría brindarme cuál es la fórmula del primero y del tercero, por favor? ¿Este? Sí. Y del primero, por favor. Ese es el pri. Ah, perdón. ¿Ve? Gracias. ¿Cómo no? Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes. Ok, terminamos entonces de mejorar la presentación de la tabla, ¿verdad? Y luego pues me la empiezan a mandar. Voy a dar la introducción, ¿verdad? Lo que es la temática relacionada a referencias a celdas, ¿sí? Que es el tema pues que concierne para esta jornada. Voy a dar la parte introductoria y pues esperemos pues que nos alcance para hacer un medio ejemplo. Bien, lo que es el objetivo, ¿verdad?, para esta sesión es utilizar, hacer uso de las referencias a celdas, ¿verdad? Las referencias a celdas es un tema pues bastante bonito porque es un aplicativo a lo que son funciones, a lo que es el uso o creación de fórmulas. No en sí una referencia es una fórmula, sí se aplican a ellas, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer los diversos tipos de referencia. Bien, ¿en qué consisten las referencias dentro de Excel? Las referencias son parte fundamental, ¿verdad?, dentro de las hojas de cálculo, sobre todo cuando se hace uso o se elaboran fórmulas o se elabora una función, porque mediante ellas, ¿verdad?, nosotros pues podemos identificar cada una de las celdas de un libro y de esa manera pues poder acceder a cualquier contenido. Yo le puedo indicar a uno de ustedes, mire, haga clic en la celda H4. Esa es una referencia. Yo le puedo indicar a Giselle, a Jocelyn, mire, haga clic en la celda A1.
Esa es una referencia, ¿ya? Entonces, existen diversos tipos de referencias dentro de Microsoft Excel. Acá, ¿verdad? Tenemos otra explicación. Todo usuario dentro de Excel, ¿verdad? Debe de identificar que hay filas, hay columnas. ¿Sí? Entonces, las filas son las que se representan de forma horizontal y las columnas son las que se representan de forma vertical, mediante los encabezados de columna, las letras del alfabeto, mediante los encabezados de fila, los valores numéricos. Entonces, cada celda activa, ¿sí?, es una referencia. Entonces, entre los tipos de referencia, ¿verdad?, que nosotros tenemos, existen las referencias relativas. Las referencias relativas, ¿verdad?, es una manera, es un término que al momento de copiar una fórmula, se modifica en relación a la nueva posición. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el 5 y el número 3. Si yo aquí tuviese otro valor, 8 y 2, esta suma yo tendría que autocopiarla, alar, ¿verdad? Hacer el autorrelleno, el autofill. Entonces, ya no sería A1 más B1, sino que sería A2 más B2. Esta es una referencia relativa. ¿Sí? Bien, voy a hacer un pequeño ejemplo. Voy a quedarme hasta acá con esta parte para que hagamos uso del archivo que les compartí. Bien, ¿lo tienen? ¿Tienen el archivo, señores? Sí, sí lo tengo. Bien, entonces tenemos acá, ¿verdad? Esta es una referencia relativa. Me está pidiendo multiplicar en cada mes el monto por la cantidad. Igual, el monto por la cantidad. Esto es relativo. ¿Por qué razón? Porque si yo vengo, me ubico en la esquina inferior derecha de la celda, hago clic y sin soltar, autorrelleno. Mire, C6, B6. C7, B7. C8, B8. Es relativo. Es secuente. Cuando tenemos las celdas, las cuales interfieren dentro de una fórmula o dentro de una función, y estas van consecutivas, son referencias relativas. ¿Me doy a entender? Sí. Bien. Sí, todo bien. Gracias. Vamos ahora, ¿verdad?, con la absoluta. En el caso de la referencia absoluta hay una gran variante. Bien, primero, ¿verdad?, veamos el ítem. Multiplicar el monto de cada mes por el descuento. Es decir, igual el monto por el descuento. ¿Sí? Bien, vamos entonces a hacer el autorrelleno. Hay una gran variante, ¿verdad? Aquí se nos dio un resultado diferente. Simplemente, ¿verdad? Obtuvimos el primer resultado. Estamos bien ahí. Desde C6, B13. C6 por B13. Ahí estamos bien. Ahora veamos el siguiente. La siguiente referencia. B14, perdón, C7, que es el monto, por B14. Mire, pero acá no tengo ningún dato exacto, no hay nada. BC8 por B15, tampoco.
Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí rapidito, lo único que vamos a aplicar es el valor absoluto presionando la tecla F4 o el símbolo de dólar antes de la columna, antes de la fila. Y de esta manera yo ya hago un anclaje a la celda B13. ¿Sí? Bien, señores, yo me quedo hasta acá porque sí, ya estoy con el tiempo, ya tocó la campanita para el siguiente grupo. Me quedaría hasta acá. Voy a reforzar esta parte el día lunes. Me envían, por favor, solamente la captura del último ejercicio. ¿Sí? Mejoran la presentación de la tabla, de los bordes, colores, ¿verdad? Y me envían esa captura, ese screenshot. Muy bien, muchas gracias. Con la jornada de este día, ¿verdad? Finalizamos pues ya la semana número 1, esperando pues que esta capacitación sea de mucha productividad para ustedes. Nos estaríamos viendo el próximo lunes. Bendiciones y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.